Esa lana es un proyecto cooperativo, está dentro de una cooperativa integral que se llama Activa, que es una cooperativa de economía social y local. Pero realmente nuestro objetivo es, aparte de la lana como fibra, es que la lana sea una oportunidad, un catalizador para el territorio y la comunidad. Algo que es importantísimo en nuestro proyecto es que creemos que la lana es clave. La lana tiene un valor social, un valor ambiental y un valor pedagógico, que es un poco lo que queremos también recuperar. Es un proyecto ligado con el mundo rural, con la revitalización del mundo rural, tanto del territorio como la comunidad, como sus gentes. Y es que yo creo que está totalmente enraizado con esta idea de recuperar este recurso local como clave para la preservación del entorno natural y la vida en los pueblos. Después de eso vimos que era importantísimo también recuperar todos los oficios tradicionales que están ligados a la lana y que están en un grave riesgo de caer en el olvido. Y desde el momento inicial nos dedicamos también a formarnos y a divulgar y ofrecer formación para que no se pierda todo ese saber hacer ligado a la lana. Y por último, pues el último escalón un poco de este proyecto fue también hacer producción propia de textil, de artesanía, con la lana que producimos también. Y aunque mi familia no se dedicaba a la lana, sí que un poco esta pasión que tengo por esta materia prima, yo creo que tiene mucho que ver con mi madre, que fue la que me enseñó a tejer, que la recuerdo siempre con dos agujas y lana en la mano. Y yo creo que ella un poco me llevó a este valorar las cosas hechas a mano, la artesanía, y un poco empezó todo ahí.